Buenas tardes a todos y a todas en este acto de presentación del libro de José Antonio Duran y Lleida, Un pan con unas tortas. En Cataluña este libro ha tenido como título Un pan con unas hostias. Luego el autor explicará la razón, el matiz tan importante que tiene en Cataluña el título y por qué en Cataluña se ha puesto de esta manera y a nivel español de otra, en castellano de otra. Quiero agradecer a Vertis la posibilidad de haber hecho este acto aquí en sus instalaciones y quiero agradecer indudablemente a Lluís Bassets y a José Antonio Zarzalejos que nos acompañen en la presentación de este libro. Yo, antes de dar la palabra y el micro a Bassets, me gustaría, como director editorial de Ede Libros, de Economía Digital, explicarles un aspecto importante del libro desde el punto de vista editorial. Y es el hecho, ya lo planteé en su momento en Barcelona, que desde el 2012 en Cataluña ha nacido un nuevo género literario, que es el denominado género del proceso de independencia de Cataluña, que es un género que algunos denominarían subgénero literario, y que ha dado infinidad de libros en relación a una materia que hasta entonces había sido un elemento muy alejado de la política catalana. Desde el 2012 en Cataluña se han ido produciendo infinidad de publicaciones en las cuales en el inicio de esa etapa del 2012 podíamos denominar que eran publicaciones centradas en dar los argumentos sobre por qué se iniciaba el proceso de independencia de Cataluña. Estamos hablando del 2012, estamos hablando de hace muy poco tiempo, me parezca que es hace mucho tiempo, hace 5 años. El 9 de noviembre del 2014 aparecía una segunda etapa de libros relacionados con el proceso, que esos estaban dirigidos a aportar datos del por qué era importante avanzar en el proceso de independencia de Cataluña. La primera fase, argumentos; la segunda fase, datos para consolidar el proyecto, digamos, de independencia de Cataluña desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de las cifras. Y nos encontramos ya en el 2017 y como editor lo tengo que decir, porque además me dedico a hacer crítica de ensayo. El libro de Duran, de José Antonio Duran y Lleida, inicia una nueva etapa en los libros que hablan, que definen, que explican, que intentan establecer qué ha ocurrido durante todo este tiempo en la política catalana y española. Y esta nueva etapa yo la he denominado libros que establecen la trayectoria de lo que ha sido el proceso de independencia de Cataluña o el conflicto entre Cataluña y España, en función de cada uno como lo quiera ver. No estamos ante un libro, como algunos han dicho, de poner en valor lo que fueron sus cartas semanales que él iba publicando en Unión Democrática de Cataluña. No se trata de esto, se trata de algo mucho más interesante desde mi punto de vista, y es que Duran ha escogido una serie de cartas, las ha sintetizado, las ha ordenado, les ha dado un título y, vuelvo a insistir, y ha establecido una trayectoria muy interesante. Porque habitualmente cuando uno lanza un objeto, ese objeto, por una ley física muy elemental, va siempre o casi siempre hacia adelante, a no ser que lances un boomerang y no aciertes en tu objetivo. Y en esa trayectoria y en ese lanzamiento de lo que ha sido la cuestión catalana en estos años, la trayectoria que dibuja y que perfectamente queda definida en su libro es una trayectoria zigzagueante y, curiosamente, una trayectoria que acaba yendo hacia las mismas personas que lanzaron en su día ese proyecto político para Cataluña. Dicho de otra forma, la trayectoria que dibuja José Antonio Duran y Lleida es la trayectoria de un proceso que ha redefinido la política catalana, ha hecho aparecer y desaparecer actores, pero en todo caso lo que sí que ha conseguido ha sido desmontar alguno de los grandes centros de gravedad de esa política: la moderación, la templanza, el pacto,
la capacidad de acuerdo, y un término muy catalán que es la concordia, que permitía a la política catalana avanzar y definirse más allá de los antagonismos que en cada momento a lo largo de la historia se han producido entre Cataluña y España. Han sido por esas razones por las cuales nosotros hemos pensado como editorial que no estamos ante un libro político al uso, sino que estamos delante de un libro que se revela como un espejo, un para algunos terrible espejo, para otros simplemente una descripción de lo que ha ocurrido en Cataluña, pero para mí como editor es la trayectoria de algo, de un proyecto político que es honesto desde mi punto de vista y que ha sido capaz de trazar la mejor política o una de las mejores políticas en Cataluña. Y con estas palabras cedo el micro a Lluís Bassets. Gracias. Gracias, Félix. Gracias a todos ustedes por su presencia. A José Antonio, a los dos José Antonios y a mi editor Félix, que además es, además de invitarme a presentar el libro, Durán también es mi editor. Yo creo que tiene toda la razón Josep Anton Durán y Lleida. Hemos hecho un pan como unas tortas. Mi coincidencia con el diagnóstico del autor del libro no puede ser más clara. No habrá referéndum, no habrá independencia, pero cuidado con el desenlace y cuidado con la correlación de fuerza resultante. El independentismo ha sido estos 5 años un movimiento apresurado, idealista, quimérico, si se quiere, además de imprudente, aventurista e incluso irresponsable, o lo han sido al menos algunos de sus dirigentes más destacados, pero ha venido para quedarse. El cambio en la opinión pública catalana que se produjo a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut no se revertirá súbitamente ni se disolverá por una derrota política como la que se incluye que va a producirse muy próximamente. Tampoco se diluirá por efecto del desgaste y del tiempo, el factor Rajoy, que ha servido hasta ahora para estancar el proceso y solo superficialmente para erosionarlo. Este no es el problema de Cataluña, como muy bien dice Durán, sino el problema de España. Y es un problema que exige capacidad política, visión histórica, horizonte europeo, capacidad de diálogo y de pactos, y sobre todo un proyecto o idea de país, un relato español que ahora mismo nadie ve por ningún lado. Y lo que es peor, que muchos consideran del todo innecesario. Y no es un problema que ha surgido de la nada con un accidente, un capricho o incluso un designio arbitrario de políticos oportunistas para obtener el poder, para mantenerse en él o para tapar la corrupción. Ni es un soufflé que bajará en su momento con el mismo impulso con que subió, ni es una locura pasajera atribuible en sus orígenes ya sea al presidente del Estatut, Pascual Maragall, ya sea al presidente del Procés, Artur Mas, o a los dos a la vez. El problema de organizar la distribución del poder territorial en España, país compuesto y diverso en lenguas y culturas, es anterior al Estatut y anterior naturalmente al Procés. Fue resuelto de forma brillante y por lo que se ha visto circunstancial por Adolfo Suárez con la recuperación de la Generalitat Republicana, la consagración del autogobierno de regiones y nacionalidades en la Constitución y el Estatuto de Cataluña del 79. Con independencia de cuáles sean las causas de la actual ruptura del contexto del consenso constitucional en Cataluña, es tan evidente que la sentencia del Tribunal sobre el nuevo Estatuto fue el disparo de arranque del proceso independentista, como lo es que el partido que recurrió al texto, el texto estatutario, entonces, todavía no ha dado una respuesta respecto a qué quiere hacer ahora o en el futuro con Cataluña. No le gustaba aquel estatut en cuya redacción no quiso participar. No quiso un pacto fiscal de ningún tipo, fuera el modelo vasco y navarro o fuera cualquier otro. No le gustó tampoco el proyecto de bicapitalidad española para Barcelona, ni por supuesto la idea de consultar a los catalanes sobre su futuro sin efectos vinculantes, como sugerían Francisco Rubio Llorente o Francesc de Carreras, y mucho menos la de aceptar un referéndum de autodeterminación, aunque tampoco le convence la necesidad de reformar la Constitución actualmente. Durante 10 años, pues, el partido que gobierna actualmente en España
ha ofrecido como único proyecto para Cataluña el mantenimiento estricto de un status quo que la mayor parte de los catalanes contestan, aderezado además por políticas regresivas respecto al otro gobierno, en algunos casos abiertamente vejatorias e insultantes para muchos catalanes, como son las que se refieren a su lengua propia. Independentismo e inmovilismo se han retroalimentado desde entonces, tal como señala muy agudamente Durán y Lleida, en una escalada polarizadora que ha dado rendimientos a los extremos enfrentados. Nada ha contribuido más y mejor al crecimiento del independentismo como la indiferencia y el quietismo de Mariano Rajoy. Y nada ha contribuido tanto a las mayorías de gobierno del PP como el temor a la secesión catalana levantado por la retórica arrogante y desafiante del independentismo. Durán nos ofrece en este libro dos hilos argumentales simultáneos y mezclados. Por una parte, la formulación en términos moderados y pactistas del programa soberanista en el que estaba comprometido con su fuerza política hasta el día en que se rompió la coalición de Convergencia y Unión. Está en favor del derecho a decidir. Está por una fórmula pactada de permanencia en España que califica de confederal. Está por la redacción de una cláusula adicional de la Constitución para Cataluña, como ha propuesto Miguel Herrero. Por el otro lado, el otro hilo argumental son las advertencias persistentes y perfectamente moduladas que fue dirigiendo en cada momento a su propio campo, en abierta disidencia, no con el programa, sino con el método, y al gobierno por su inmovilismo. Al primero, su propio campo soberanista, respecto a la necesidad de respetar la legalidad, mantenerse en el campo del europeísmo, rechazar toda unilateralidad, alejarse del extremismo y del populismo de la CUP. Al segundo, al campo del gobierno, respecto a la necesidad del diálogo político, la inutilidad de la exclusiva vía judicial, la perversidad de la inacción y del inmovilismo. Durán, como otras voces, muy pocas, es verdad, que no se han dejado arrastrar por la polarización, siempre es el traidor españolista de alguien en el campo independentista y el independentista camuflado de otro en el campo opuesto del antisoberanismo. Aunque quede demostrado que sus advertencias constantes eran correctas, siempre alguien de un lado o del otro las ha interpretado como un obstáculo a los objetivos de dos causas que parecen exigir una victoria total y una derrota igualmente total del adversario. La acusación coincidente de unos y de otros, que es la de equidistancia, la de buscar críticas simétricas en cada ocasión, es la más insidiosa porque pretende despojarle de toda moralidad por una mera cuestión topográfica como su centrismo y su moderación, convirtiendo así el combate contra la polarización en puro oportunismo. No soy yo quien va a defender a Durán de estas acusaciones, porque sabe defenderse muy bien él solo, tal como lo hace además en el libro, pero sí quiero señalar un hecho estrictamente objetivo de la historia del catalanismo que avala su posición, la de su partido ya desaparecido, Unión Democrática de Cataluña, y la entera historia del catalanismo, digamos que posibilista, moderado o pactista, que también representan los 100 años de historia de la ideología, los 80 largos de historia del partido y los 40 de biografía política de Durán. Todo lo que ha conseguido Cataluña, la Cataluña contemporánea, su altísimo nivel de autogobierno, uno de los más altos de cualquier región europea, a pesar de los retrocesos y de las crisis actuales, la plena recuperación de la lengua catalana como lengua de cultura y como lengua de todos, incluida la inmigración, la preservación del sentido de identidad colectiva, la pujanza de su economía y de su sociedad, la proyección internacional y el prestigio de su capital Barcelona, todo esto y muchas cosas más no han sido obra del secesionismo, del radicalismo, de las iniciativas insurreccionales que las ha habido y siempre fracasadas y a costa a veces de un alto precio incluso en vidas humanas, sino del sentido realista y del pragmatismo, de la capacidad de diálogo y de la voluntad de pacto. Todo lo que Durán defiende con paciencia, con tozudez, con una enorme capacidad para hacer frente al desánimo. No ha sido un catalanismo exclusivista, dividido y radicalizado, minorizado en definitiva, enfrentado a España y aislado del mundo, quien lo ha conseguido, sino ha sido un catalanismo transversal, unitario e integrador, en estrecha alianza con la democracia española
y europea como el que propugnaba Convergencia y Unión antaño y como el que ha propugnado Unión hasta su desaparición y el que sigue propugnando Durán ahora y en este libro. Para terminar, deduzco del libro de Durán que lo que hemos vivido hasta ahora es solo la primera vuelta de una partida mucho más larga que todavía está abierta y puede permanecer abierta durante años si nadie nos empeña en lo contrario. Es decir, si nadie se propone cerrarla de forma satisfactoria, que resuelva los problemas actualmente planteados para al menos una entera generación, como se hizo en el 78. De acuerdo con Durán, está claro que no habrá ahora referéndum, no habrá ejercicio de este derecho a decidir que él mismo propugna, no habrá independencia. Pero si no hay una respuesta enseguida, inmediatamente, al día siguiente, si la derrota circunstancial que sufrirá el secesionismo, a la derrota circunstancial que sufrirá el secesionismo, no le sigue una iniciativa generosa de diálogo y un horizonte de acuerdo y de pacto que resuelva el problema para al menos otra generación, si sigue abierto el interrogante sobre el futuro de Cataluña, entonces creo que Durán no me desmentirá. La idea de una secesión puede retomar impulso y con mayor energía todavía. De ahí que yo lea este libro, compuesto por las advertencias desgranadas a lo largo de 5 años en su blog, en sus cartas semanales, y recopiladas ahora en este libro, como una advertencia mucho más seria y mucho más grave sobre la necesaria apertura ahora del diálogo político que hasta ahora faltaba, y que es la única vía para conseguir un nuevo entendimiento entre todos los ciudadanos y pueblos de las Españas que vivifique y renueve el pacto constitucional alcanzado en 1978 y erosionado hasta su casi extinción en los últimos 10 años. Muchas gracias.